Bienvenidos un día más al canal. Pocas veces grabo de noche y pocas veces abro el vídeo de noche, pero este fin de semana, mañana es viernes, hoy es jueves por la tarde, y como que tengo varios planes. El primero es mañana a las 9 de la mañana. He organizado un playdate con una chica que conocí en el gimnasio de Noa, y luego en el cumpleaños de la niña de esta chica conocí a otra mamá, y esta mamá pues igual, en plan, como que estaba intentando conocer a otra mamá, me ha escrito un montón de veces. Estábamos en Laguna, luego estábamos en Tulum. La semana pasada yo no pude quedar y esta semana le he escrito yo, porque además su niño es un primor, es súper tranquilo y realmente es eso, es que quiero que Noah esté lo más que pueda rodeado de niños. Vamos ahora todas las mañanas al parque y estamos con muchos niños, pero casi todos son niñeras, casi todos no, todos son niñeras, entonces no es como que pueda luego seguir quedando con ellos, entonces tengo que seguir con el gimnasio y con las mamás del gimnasio. El caso es que nada, vienen mañana a jugar tanto mi amiga, la del gimnasio, como la amiga de mi amiga. He estado haciendo muffins para mañana para ellos, bueno, para ellos y para nosotras, y ahora he estado leyendo mi libro. Estoy leyendo este y me está gustando, pero llevo leyéndolo desde febrero. O sea, si os digo que me meto en la cama por las noches y no leo ni una página, es que ni una página. Rollo que cada noche me cuesta acordarme un poco de la historia. No sé, entre que hemos estado fuera, he estado leyendo menos y que me duermo por las noches. Como leo directamente en la cama, me duermo. Entonces, ahora se estaba encargando Pau de la cena, que yo he duchado a Noa y todo, y me desentendí un poco mientras me he puesto a hacer las magdalenas. Me he venido aquí, he estado leyendo un rato y ahora voy ya a prepararme para cenar e irme a dormir, que me estoy yendo a dormir súper pronto, tipo 9:30, tardísimo las 10. Estoy en la cama leyendo y ya lo que dure, o sea, literal. El libro lo pongo por las mañanas en la mesita, pero duerme entre Pau y yo. Voy a ducharme y en un ratillo acostaremos a Noa porque son ya casi las 8. Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un fin de semana en nuestra vida en Los Ángeles. Mañana además vamos a recoger un armario que compré de segunda mano el viernes pasado y me daba una semana para ir a recogerlo, pero el fin de semana pasado no pude. Esta semana, hoy ha sido el primer día que no he trabajado y mañana vamos a ir a recogerlo y me muero de ganas. Nada como una ducha y estrenar pijama. Es monísimo, como de florecita. Bueno, no se ve ahora, pero de pantalón cortito. Monísimo, estoy... Me encanta. Me lo compré pensando en Tulum y se me olvidó echarlo en la maleta, básicamente, que en Tulum no tuve pijama. A la vuelta ya lo he estrenado porque a mí me encanta arroparme, me arropo hasta en el verano. Y la sensación esa de arroparte, como que tienes un poco de frío pero no mucho frío, te arropas y estar calentita, me parece un auténtico gustazo. Ahora que ya estoy duchadita, esto es algo que me da mucha pereza siempre. Esto es como el deporte, o sea, no hay nadie que se arrepiente de hacer deporte después de hacerlo. Como que antes te da pereza, pero después es un gustazo. Ya sabéis que llevo un montón de tiempo usando los productos de Yepoda desde el principio de mi embarazo con Noa. Y Noa tiene ahora casi un año y medio. Me ha acompañado por demasiadas etapas. Principio de embarazada, muy embarazada, posparto. Y eso es algo que me gusta de los productos de Yepoda, que están dermatológicamente testados y aprobados. Y se adaptan a todo tipo de pieles. O sea, me valen a mí, te valen a ti. Me valen a mí con mi piel de posparto, que estaba súper seca. Mi piel de embarazada, que era muchísimo más agradecida y muchísimo más cumplía, le hacía falta súper poquito. Como que tienen una rutina en la que puedes elegir qué serum te va mejor, qué crema te va mejor. Y otra cosa que me gusta, que me parece como muy responsable con todos, está aprobada por PETA. Creo que también es responsable con el dinero y con no malgastar, porque no te tienes que comprometer al bote grande si realmente no estás segura. Todos los productos que tienen los tienen en modo prueba o modo viaje, entonces puedes comprarlo, probarlo. Incluso los 30 primeros días te devuelven el dinero si no estás satisfecho. Si nunca habéis probado Yepoda o si necesitáis reponer, tenéis un 20% de descuento con mi código, que os voy a dejar por aquí, también el link en la cajita de la descripción. Otro mega gustazo, quitarse las lentillas, o sea, sin lugar a dudas.
serán lentillas. Al final del día, solamente el que lleva lentillas todo el día lo sabe. Y con la piel que está así todavía húmeda, ponerse las gafas recién duchadita y todo, un gusto. Ahora sí, cena y a la cama. ¿Probaste los muffins? No, no comía dos y quería más. O sea, están buenos, ¿no? Son las 9 menos 25 de la mañana. Nos hemos levantado a las 8 y me he metido directa en la bañera. Porque, para ser justos, nos hemos levantado a las 8, pero ayer a la 1 y pico estuvimos despiertos con Noa, porque de repente se levantó muy caliente, pero no tenía fiebre. Y lloraba, Angélico mío, así que estuvimos con él un rato hasta que se calmó y luego volvimos a dormir. Pero era como que me levanto un poco trastornada, Noa sigue durmiendo, se acaba de despertar. Así que nada, he pasado todos mis muffins aquí y ahora estoy organizando un poco las cosas que nos dejamos anoche por medio y esperando a que llegue la visita. Tengo muchas ganas del día de hoy. ¿Qué me dices de este café? O sea, es que cuando os digo que el café de mi casa no lo supera ninguna cafetería, os prometo que no miento. Súper rico y una, ha sobrado. O sea, ¿están buenas o no están buenas? No me queda ninguna duda porque son las 12 menos cuarto de la tarde y no he desayunado. Me tomé un café con una de las chicas. Se llaman Ashley y Jess. Tomé uno con Jess antes de que llegara Ashley, porque Ashley llegaba más tarde, porque su niño se despierta a las 9 de la mañana. O sea, cuando ha entrado hemos dicho, no sabes la suerte que tiene. Es que ningún niño se despierta a esa hora, ¿no? Es que sé. Era un poco más grande que lo nuestro. No lo hemos pasado tan bien que me gustaría que esta fuese mi mañana todas las mañanas. O sea, el momento explosión de juguetes tanto en el salón como allí. Hemos estado un rato aquí y otro rato allí, así cambio de escenario y todo. No hemos salido ni al parque ni nada, o sea, estaban, era como seguro para ellos, divertido para ellos y súper divertido para nosotras porque hemos estado hablando. No se acaba de poner a dormir su siesta. Tengo aquí mi ordenador que quiero mirar para alquilar la camioneta esta para ir a recoger el armario. Hoy es mi último día. Nos daban 7 días y por supuesto lo hemos dejado para el último día, pero no porque por gusto, sino porque es que no nos venía bien otro día. El fin de semana pasado estuvimos ocupados. Además están abiertos ahora, poco conveniente. Abren a las 11, cierran a las 5. Es como, o lo haces a primera hora de la mañana, el fin de semana y tienes el día libre, o lo haces al final del día, o entre semana lo haces después del trabajo. Yo he estado trabajando toda la semana, trabajé el domingo, que no ha podido ser. Queríamos ir a hacerlo mañana, pero mañana queremos ir a Costa Mesa, a Newport Beach. Entonces, si abren a las 11, es como ya
nos da mediodía. Entonces vamos a intentar ir hoy. Tengo que mirar dónde alquilar esto y coordinarme con Pau, porque no te ayudan a montarlo ni a descargarlo. Va a ser toda una aventura porque es un armario de pino grande. No sé si os acordáis cuando estaba embarazada, que cuando estábamos decorando el nursery, ¿no?, como la habitación de Noah, yo quería un armario de estos viejos. Vimos una tienda de segunda mano. Creo que costaba $200. Este lo he comprado por 41 con algo, $42. El otro era como más rústico, más... era de una iglesia, olía a iglesia. Era mucho más antiguo. Pero este lo voy yo a anticuar. Y es de madera pura, o sea, no es de otra cosa, es de más solid wood. Así que estoy contenta. Lo único que va a ser toda una aventura traerlo y me hace mucha ilusión. Todo llega en esta vida. Es como yo lo quería hace 2 años y ha llegado 2 años tarde, pero ha llegado. Voy a buscar la furgoneta y vamos a recoger la explosión de juguetes, que os prometo, no me cuesta ningún trabajo porque me lo he pasado tan bien. Lo tenemos, nos han tenido que ayudar 2 señores súper majos que han pasado, pero lo tenemos. Nos vamos a casa. Aquí, ¿no? Venga, ven para acá. ¿Has visto qué chulo? ¿Eh? Mira, mira esto que estoy poniendo aquí. ¿Sabes para qué es esto? ¿Eh? Para que no raye el suelo. ¿Sabes? Mira. ¿Quieres poner también uno en el medio? No quedan más. ¿Quito la alfombra? No lo sé. Vas a ver. Vas. Vale, ahora para meterlo. No, creo que tenemos que darle la vuelta. Perfecto.
Ayer al final no os enseñé el armario. Al final vino un amigo a ayudarnos a subirlo a casa. Allí, montarlo de la tienda al coche este, nos ayudó una persona random que pasó por allí, que fue súper majo. Y se ofreció él y todo, o sea, fue un amor. Y cuando llegamos a casa vino Chris y ya vinieron Brena y Finn y luego estuvimos aquí juntos, estuvieron los niños jugando, entonces ahí no grabé. Y luego me había bajado la regla y me dolía tanto la barriga que di el día por hecho. Pero lo que sí hicimos fue ponerlo aquí. Mirad qué profundo es. Tiene, ahí abajo tiene unas baldas para poner aquí. O si quieres más, o sea, me encanta. Ahora mismo el color es muy naranja. No sé, es que me parece $50. Y yo lo compré con un 25% de descuento. Tengo muchas ganas. Los cajones, mirad qué pedazo de cajones, qué profundos. Son enormes. ¿Quién está ayudando a quién? A ver, venga. ¿Le haces este botón? ¿Este? Él sabe hacer café. A ver, muy bien. Mira, ahora está por aquí. ¿Qué? ¡Mira, qué cosa más pesada! Es más, me han dicho que tengo que pagar impuestos. Me parece muy bien. O sea, ya no solo no me toca, sino que me toca pagar. ¿Esa una taza en concreto, tú? No, una bonita. No necesitamos calcetines de barre. Llaves de coche. ¡Vámonos de paseo! ¿Eh? ¿Nos vamos de paseo? Ya estamos en Costa Mesa, hemos venido básicamente a pasar el día, a tomarnos algo por aquí, a las tiendas de segunda mano por aquí. Es el fin de semana del Día de la Madre. Bueno, mañana es el Día de la Madre. Gigi Nix, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Estás controlando dónde está papá? ¿Estás controlando dónde está papá? Bonita. Bonita. Gigi. Gigi. Que es muy bonita esta niña. Gigi, ¿cómo se llama? Gigi. Gigi. ¿Has visto que ha dicho Gigi? Gigi.